¿No iban a poner como algo de Concordia? Ah, ¿no iban a poner un letrerito o algo que dijeron de Concordia? No. Ah, ok. Ah, ok. Está bien. Ya está, pues. Estamos listos, ok. Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Esta vez estamos en un podcast diferente, especial. Esta vez nosotros tratamos siempre de tener a la mayor cantidad de tipos de artistas que existen, y uno de los tipos de arte que a mí más me gustan también, aparte de la música, es el arte culinario. Y hoy estamos con un chef que la verdad, a mi parecer, es muy bueno, es muy rifado. ¿Cómo estás, Chef César? Cuéntame. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, hermano. Pues aquí estamos a echar una platicadita y hablarte un poquito de lo que es este otro tipo de arte. Claro. A lo mejor para muchas personas es arte, para otras es un oficio. Para mí, pues, es una profesión también, ¿no? Qué chingón, hermano. La verdad es que esta es la primera vez que hay un artista diferente a músicos en el podcast de Groove and Chill. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de enfocarnos en otro tipo de arte, y la verdad a mí me parece un experimento bastante interesante. Veo aquí que tenemos unas cosillas que ya ahorita nos platicarás qué es lo que es, pero tú cuéntame un poco de tus orígenes, de cómo llegas tú a descubrir que la cocina es lo que quieres hacer como profesión. Ok, bueno, mis orígenes pues se remontan a desde que era yo un niño. No cocinaba yo, pero siempre me ha gustado comer, ¿no? Entonces creo que comer desde que yo era un niño, siempre esperaba yo a las 3 de la tarde que era la hora de comer. Que era la hora precisa donde mi abuelita decía, siéntense a comer. Y pues era yo un niño muy comelón, ¿no? Hasta la fecha. Qué chingón, hermano. Y ahí ¿no? inicia todo, o sea, por tu gusto, por en realidad comer. No tanto por cocinar, sino por comer. Y de ahí te despierta este show. Cuéntame. Exactamente. Pues mira, yo empecé mi carrera a los 20 años. Estuve yo un rato en lo que fue la ingeniería, pero no, realmente no me gustó. No machó. No, no, la verdad es que estaba yo en una carrera muy equivocada. Y después de ahí hubo un problema en mi casa, ¿no? Un poco grave, en el cual pues tuve que empezar a cocinar, ¿no? Ok. Entonces, a cocinar porque pues siempre me ha gustado comer rico, y el pedir a domicilio o salir a comer, pues la verdad no era tan satisfactorio para mí. Entonces, pues yo me aventaba programas de cocina como pues los populares, ¿no? Que hay de El Chef Oropesa. Claro, claro, que Venga la Alegría, que no, ¿no? Y las ondas estas que pasan de pronto. Exactamente, ese tipo de programas populares donde pues yo decía, pues qué tan difícil es cocinar, ¿no? Entonces, pues me puse un día a guisar y hacía yo mucha cocina italiana. O sea, pastas. Cositas así sencillas. Y dije, pues, ¿por qué no me dedico a esto, no? ¿Por qué no lo estudio? Te digo, estaba yo estudiando ingeniería, pero... ¿Ingeniería en qué, perdóname? Mecatrónica. En mecatrónica, totalmente, sí. Un ramo totalmente diferente. Ok. Pero la verdad es que no, creo yo que para cualquier, a la cosa que tú dediques, debes de tenerle por lo menos una pizca de... 5 pesos de pasión. Pasión o amor, pero yo la verdad estuve ahí por otro tipo de motivos, pero no me satisfacía, la verdad. O sea, era muy monótono, ¿no? Muchas matemáticas. Claro. O sea, también aquí en la gastronomía pues es mucha matemática, pero es más básica. O sea, sí. Sumas, restas, divides. Y allá tener cálculo desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche, una serie de materias pues complejas, pues la verdad es que no, Si no era lo tuyo. No, entonces empecé a estudiar gastronomía en Pachuca, en una universidad que se llama Siglo XXI, y de ahí a la par empecé a trabajar, porque me gustaba mucho. Yo veía las cocinas en ese tiempo, pues yo veía la tele y veía, había muchos programas de cocina donde estabas en una cocina profesional, y yo quería saber qué era eso, o sea, qué se sentía estar en el ambiente de una cocina, ¿no? Okay.
Entonces, pues me salí con mi foldercito, con mis... Con tus solicitudes. Con mis solicitudes, porque pues realmente CV no tenía porque iba yo iniciando. Claro. Y en muchos restaurantes me cerraron las puertas, pero en otro me... Los quemamos si quieres. Nah, cierto. Ya ni existen. Qué bueno que no existen ya. No, pero encontré un restaurante donde sí me abrieron la puerta y me dieron la oportunidad de empezar a trabajar. Y ya de ahí pues empecé a seguir con la carrera y seguir viajando un poquito por la República Mexicana. Para conocer. Exactamente. Para inmiscuirte un poco en los sabores de México. Exactamente. Me llama mucho la atención esta onda porque, a ver, nada contra de otros países, nada. Seguro todos tienen su complejidad y su belleza a la hora gastronómica. Pero México, hermano, México es un país ultra diverso y siempre un chef mexicano tiene... Muchos colores para pintar, muchísimos colores. ¿Cómo fue esto de tu viaje por diferentes lugares para conocer la cocina de diferentes lugares? ¿Cómo fue? Cuéntame. Pues realmente yo me puse a investigar de restaurantes en el exterior porque yo veía en ese tiempo, pues YouTube era una plataforma en la que como que apenas iba comenzando. En pañales estaba. Hace 10 años. Pues no había tanta difusión, entonces por ahí me puse a indagar un poquito en lo que eran algunos restaurantes importantes en México y pues agarraba yo mochilazo y me iba yo a buscar una oportunidad, ¿no? Realmente pues era mandar correo, ver si me daban la chance de entrevistarme y ya yo les decía, pues ¿saben qué? Pues denme de lo que sea, ¿no? O sea, si tengo que empezar tal vez desde lavando trastes, sí, el chiste es estar ahí haciendo limpieza, pero pues ya metiéndote ahí ya era otro rollo. Wow. Y supongo que es un camino arduo y difícil, seguramente andar tocando puertas y andar por todos lados buscando una oportunidad, pero también es algo que te genera muchísimo aprendizaje, ¿no? Exacto. Muchísima cultura a la hora de integrarla en tus platillos. Cuéntame un poco cómo es la vida de un chef cuando no está en la cocina. Tú estás en tu casa, cocinas, te cocinas para ti, cocinas para los tuyos. Y cuéntame cómo funciona esa onda. O hay gente que dice, no, yo cocino en el trabajo y ya en mi casa mejor nadota, ¿no? Porque sí. Cuéntame cómo funciona para ti. Fíjate que es una pregunta que a todos los cocineros nos hacen. Y nunca falta el cliché de la gente que dice, no, pues en tu casa sí, así como en el restaurante lo haces, también en tu casa eres, ¿no? Habrá gente que sí, la verdad, yo no, ¿no? Tú no. No, la verdad es que yo como muy sencillo en mi casa y trato de salir a comer porque en mi día de descanso me gusta ahora que yo pueda sentarme y que me atiendan a mí. Disfrutarlo. Exacto. Claro. O sea, estás toda la semana trabajando y atendiendo a la gente. Y se siente muy padre que llegues a un restaurante y te atiendan y te hagan sentir como en casa, ¿sabes? Sí, que tú digas, hoy yo soy el comensal. Exacto. Me toca ahora a mí que disfrutar, ¿sí?, de las cualidades que tenga el chef en turno. Exacto. Qué chingón, hermano. Exacto. Si vieras mi refri, te espantas, ¿eh? O sea, nada más 2 litros de leche, una latita de algo, o sea... Claro, claro, claro. Sí. Pero muchas caguamas, dice David acá. Y mucha cerveza. Mucha cerveza. Qué chingón, hermano. Cuéntame cómo ha sido esta aventura por Concordia. Porque la verdad es que yo conozco, tengo la fortuna de conocer Concordia. Yo vivo cerquitita de Concordia, súper cerca de Concordia. Tengo la fortuna de conocerlo desde hace algunos años. ¿Cómo ha sido tu experiencia el trabajar aquí? El que por lo que veo tú acá... es donde has podido experimentar en tus platillos y en lo que haces. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia acá en Concordia. Cuéntame qué es Concordia para ti. Exactamente. Bueno, Hacienda Concordia pues nace hace 5 años. Vamos para el 6º año. El proyecto se abrió. Primero se abrió la cervecera, que es la planta que está acá atrás. Se hace cerveza artesanal. Y pues el dueño dice, pues ¿sabes qué? Me gustaría vender comida, ¿no? Me convocan me dijeron, ¿sabes qué? Te ofrecemos el proyecto, ¿cómo ves? ¿Te gusta? Realmente, pues yo en Tizayuca no lo conocía, no lo conozco tanto, yo soy de Pachuca, pero dije, pues es una buena oportunidad para presentarles un poquito de lo que a mí me gusta hacer, ¿no?
Y al principio nos costó mucho trabajo. Claro. O sea, demasiado realmente. La clientela, pues a veces no entendía lo que queríamos hacer. El concepto. El concepto, ¿no? Entonces, pues tuvimos que empezar de poquito en poquito a hacer una propuesta única y empezamos desde lo más sencillo, ¿no? A lo mejor unos volcancitos, unos taquitos de algo. Claro. ¿No? Pero poco a poco la. Yo creo que la constancia y el cocinar con corazón te va trayendo a los clientes porque, pues, envuelve todo un contexto en el que. En el que la gente se siente bien el venir, ¿no? No está claro. Tocado que vas a un restaurante y te gusta mucho. Claro. ¿No? Te gusta mucho y regresas, ¿no? Hay uno que a lo mejor vas con buenas expectativas, pero te decepciona y probablemente no vas a regresar. O sea, aquí el reto, pues, es que hacer las cosas bien para que la gente venga, nos recomiende y, pues, es un trabajo constante, ¿no? Y Concordia, pues, para mí ha sido una escuela, ¿no? Así te lo digo. Claro. En la universidad, pues, te enseñan muchas bases, pero nunca te preparan para los golpes de la vida, ¿no? Claro. O sea, eso se aprende nomás afuera, en la calle. Sí, o sea, nunca te dicen, ¿sabes qué? Vas a estar trabajando 12, 14 horas sin parar. Tu mentalidad va a hacerse un poco más... te vas a cansar, o sea, va a ser muy cansado. Sí, te va a hacer fuerte la mente. Los problemas emocionales van a ser una constante fuerte, ¿no? Y más cuando tienes una responsabilidad a cargo donde tienes un equipo de trabajo que a diario lo tienes que motivar, pues, para que te dé esos resultados que tú quieres, ¿no? Pero así ha sido una escuela, he aprendido muchísimo desde administración, contabilidad, cómo realmente atender bien a un cliente, ¿sabes? Claro. Cómo enamorarlo, ¿no? Ahorita, pues, te traje una pequeña cortesía. Ay, hermano, muchas gracias. lo vi y estoy acá con las ganas de saber, primero que nada, saber qué es y que le cuentes a la gente un poquito de lo que nos preparaste en esta ocasión. Ok, bueno, este platillo no está en la carta, no está en el menú. O sea, es un platillo especial para hoy. Lo hice especial para hoy. ¿No? Me siento halagado. Lo hice especial porque me gusta mucho utilizar a mí el plátano macho. Ok. ¿No? Pero generalmente la gente lo asimila, lo ve mucho como un postre. Como un postre. ¿No? Para ingredientes, por ejemplo, no sé, un postre con dulce de leche y plátano, ¿no? Ok. En esta ocasión, pues también al staff, ¿no? Les trajimos, les preparamos un tartar. Es un tartar de pescado curado con plátano macho, tatemado, bueno, asado. Y lo terminamos con un poquito de chips de plátano, cilantro criollo, lleva cebolla, ajo, ¿no? Un adobito que hacemos de plátano macho asado con ajo rostizado. Y pues te traje unas tostaditas para que lo... Muchas gracias. Es un hermano. Platillo que va muy bien con una chelita. Ey, ahorita está haciendo frío, pero. Sí, hoy el clima está un poco. Es que vienen como 52,000 huracanes. Exactamente. Que también estamos muy cool porque la cerveza es de Pancho Chilaquil. Exacto, es una casa cervecera con la que estamos trabajando. Ellos están haciendo una cerveza artesanal muy, muy rústica, pero que también ellos están adaptando mucho a nuestra forma de trabajar. No. Okay. O sea, nosotros les decimos, ¿sabes qué? Queremos una cerveza con tantas tonalidades. Ustedes pueden influir sobre eso. Exacto, ¿no? Ahorita estamos trabajando con su propuesta, pero a la par queremos meter cerveza estacional, ¿no? Estacional, ok. ¿Esto qué quiere decir? Que es, ejemplo, ¿no? Si es invierno, pues nos gustaría que nos hicieras una cerveza con tejocote. Ok, ¿no? Ok. Una con ciruela pasa, ese tipo de cositas, ¿no? Entonces ellos se adaptan mucho, saben demasiado de cerveza y ahorita estamos trabajando con ellos a full. Qué chingón, ¿no? Hermano, qué chingón que encuentres en el camino de pronto gente que se sume, gente que diga, ok, entiendo tu concepto, entiendo tu proyecto. ¿Cómo me sumo? ¿Cómo le hago para yo sumarme y sumarle a tu proyecto? Eso es seguramente difícil en este ámbito, ¿no? También. Exactamente, sí. Qué cool, hermano. La verdad es que me... Ok, sí quiero probar, porque lo veo aquí muy... Todo muy armado, perfecto, todo muy bonito. Quiero enseñar un poquito a la cámara, que lo vean un poquillo, porque se ve impresionante. Ya nos explicó el chef que es un platillo. Me siento halagado, chef, muchas gracias. Te agradezco muchísimo.
Vamos a probarlo, ¿qué te parece? Y, claro, y, ahora sí que... Y vamos viendo cómo funciona, a ver, cuéntame. Date. Pues mira, a mí me gusta agarrar una tostadita. Eso. Ok, hermano. Y preparármela, ¿no? Una... Qué cosa, qué cosa, qué, qué placer, qué honor estar acá, ¿eh? Ahorita me está diciendo el chef que también va a ver para todo el staff, así que no piensen que solo, solamente el entrevistador borracho está... disfrutando de este manjar. No, no se preocupen, ahorita les vamos a compartir un poquillo, pero a ver, pues no quiero destruirlo, chef, se ve impresionante. Para eso son, para destruir. Ya sé, pero coño, qué buen recibimiento. Agradecemos de verdad nosotros como equipo al equipo de Concordia que nos tratan tan bien. Voy a pero mientras yo estoy probando y degustando las delicias que haces, chef, quiero que me cuentes cómo funciona en la cabeza de un chef el crear un platillo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cuál es el proceso creativo que has dicho, este me ha funcionado a lo largo del tiempo? ¿Cómo se te ocurre un platillo? ¿Qué es lo que buscas en un platillo? ¿Qué quieres transmitir en un platillo? Mientras yo lo pruebo un claro. poquito. Pues realmente el crear un platillo es un proceso muy largo, ¿no? Que para mí se necesitan años de experiencia para poder ir perfeccionando ciertas cosas, pero yo creo que más que nada es el ser autodidacta, ¿no? y el realmente tener esos conocimientos básicos que te enseñan a crear un platillo desde ceros, ¿no? Actualmente pues ya casi todo está hecho, ¿no? Yo hago claro. de esa manera, ¿no? Ya hay muchas... Inventar algo es complicado ahora en esta época. Muy complicado, pero sí puedes jugar con mezclar. Todo, mezclar y divertirte. Esta es la parte divertida de ser chef. Claro. ¿No? El empezar, el tener ingredientes, agarrarlos, olerlos, ¿no? Saber cuál es su composición química. De cierta manera, y de esa manera también aplicar ciertas técnicas, ¿no? Esas técnicas básicas se te enseñan en la escuela, ¿no? Claro. El que es rostizar, ¿no? El que es confitar, ¿no? El que es para qué sirve un ácido. Todo ese tipo de cositas nos ayudan a... Nos dan armas, más que nada, ¿no? Claro. En este caso, pues... Yo la verdad es que vi plátanos que estaban muy buenos en la verdulería. Claro. Que estaban como muy en su punto y dije, pues vamos a... O sea, yo no los compré, los traje y aquí los preparo. Tú visualizaste este platillo desde el plátano. Exacto. Ese fue como el concepto principal. Y luego dijiste, este plátano para hoy está cool. Sí. Voy a buscar todo lo que pueda combinar con este plátano, y de ahí voy a hacer el proyecto. Exactamente. Así es como lo pensaste. Así es como lo pensé. Ok. ¿No? Entonces, una vez que tengas esas herramientas básicas, pues tú ya empiezas con algo en la cabeza que se le llama biblioteca de sabores. Ok, ¿no? Biblioteca de sabores. Tú desde niño, en tu casa o donde hayas crecido, probaste comida... Y hay sabores que se te grabaron en tu cerebro. Claro. ¿No? Entonces, conforme fuiste creciendo, empezaste a tomar ese tipo de sabores y aromas, los fuiste almacenando en tu cerebro. Y tú ya sabes, tú aunque no seas cocinero, tú ya sabes qué puede combinar con qué, ¿no? Ok. Por eso, si tú ves a lo mejor un pepino, dices, pues yo le pongo tajín, le pongo limón y sé que sabe rico. Claro. ¿No? Le pongo Doritos. Nah, cierto, exactamente. Chef. Es un insulto. Doritos y cueritos, ¿no? Y sí, claro, y cacahuates. Sí, claro. Claro, ¿no? Pero como que lo asocias con diferentes cosas que tu subconsciente dice, esto combina. Exacto. Esto está bueno. La finalidad de cocinar es que esté rico. Ok. Entonces, pues con un chef, pues funciona de una manera un poco más especializada, ¿no? Okay. Porque pues uno ya debe tener conocimientos ya más avanzados, ¿no? De cómo hacer un platillo. Ahora imagínate hacer una carta, ¿no? Que consta eso debe ser algo interesante, porque a final de cuentas es como, yo digo, lo relaciono con lo que yo hago, ¿no? Yo hago uh-huh. música, ¿no? Y es diferente hacer un sencillo que hacer un disco conceptual, ¿no? Y ser el chef de un lugar en específico y tener a cargo el hacer la carta completita debe ser una experiencia
Aterradora. Difícil. Difícil, ¿no? Sí, es laborioso la parte numérica, ¿no? Claro. Porque tú puedes agarrar ingredientes, los combinas y aquí está. Pruébalo, está rico, entra, ¿no? Ok, pero a ver, chef, sí, ¿y cuánto va a costar? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto hay que venderlo? ¿Y cuánto es el margen de ganancia? Y esa es la parte aburrida, pero importante. Claro, sobre todo importante, porque a final de cuentas, pues es un trabajo. Exacto. Es un trabajo que tiene que tener su remuneración, ¿no? Pero digo, el tener a cargo la experiencia de muchos comensales que pasan por aquí, tener a cargo la expectativa que ellos tienen de venir al lugar y tener la capacidad de sorprenderlos y que sigan viniendo y que sigan estando acá. Uf, exacto. Decisión difícil, debe ser complicado. Esa es la parte donde tienes que envolver al cliente para que vuelva a regresar. Claro, tiene que haber un algo, un extra que exacto. No tenga algún otro lado. Chef, pero por exacto. Favor... necesito que pruebes esto conmigo porque sí. no puedo hacerlo. No creas que esté envenenado, ¿eh? No. Digo, para que podamos degustarlo de una manera desde el paladar del chef. Es la idea, ¿sabes? Que es algo distinto. Nosotros, un sello que nos caracteriza mucho es hacer cosas distintas. Claro. A ver, he tenido la fortuna de estar en muchos lugares y probar muchísima comida de mi México hermoso. No se parece en nada a algo que haya probado antes. Tiene como una salsita que es como cremosita. ¿Qué es lo que es eso? Cuéntame. Eso se llama adobo. Es una... básicamente es una salsa de plátano macho, ¿no? Con ajo rostizado, cebolla, lleva pescado molido. Y es lo que utilizamos para ligar todos los ingredientes, para que tenga esa textura, pues, cremosita, que sea compacto. ¡Wow! ¿No? Está buenísimo. ¿Sí te gustó? Me encanta. Lleva el pescadito, que es pescadito que curamos con sal y azúcar, para que haga esa... la gente dice que está cocido, ¿no? Ok. Es como cuando haces un cevichito y que le pones limoncito y la gente está cocido, ¿no? Sí. Pero realmente, pues, una cocción siempre tiene que ser en caliente, ¿no? Ok. Eso se le llama desnaturalización. Con el limón, cuando la gente de pronto dice que echa el pescado en limón para cocerlo, ¿qué es eso en realidad? ¿Cuál es ese proceso? ¿Por qué no se llama cocer entonces? No, se le llama que es una desnaturalización. Desnaturalización. ¿No? Digo, hablando en términos gastronómicos, pues cambias las propiedades de la proteína para hacerlo un poquito más digerible. Claro. Entonces, wow. Aquí lo que hicimos fue ponerlo en sal y azúcar para que absorbiera ¿En sal y azúcar? ¿El pescado? ¿El pescado lo pones en sal y azúcar? Ajá, pones sal, azúcar al 50%. Ok. Lo revuelves. Pones el pescado unas cuantas horas. De hecho, fue el tiempo en el que estuvieron montando cámaras, todo eso. Ah, ok. Y ya una vez se enjuaga, se corta y ya tiene esa textura un poquito más suavecita. Ok, entiendo. No es como si estuvieras comiendo pescado 100% crudo, porque esto lo hacemos para evitar, por ejemplo, que... lo que pasa es que hay clientes que a veces son alérgicos. Ah, ok. O que no... Es como un proceso para, digamos, a ver, desde mi ignorancia, pero digamos, como curar el pescado. Uh-huh. Exactamente, lo estás curando. Ok, entiendo. Cuéntame, ¿qué es? Hay unas como cositas rojas que veo acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es como esto por acá? ¿Estas cositas rojas que ves? ¿Qué es eso? Ah, ese es cebolla morada. Cebolla morada. Esa es cebolla morada. La cebolla morada aporta, cuando está cruda, aporta mucho sabor. No es tan picante. Uh-huh. A diferencia que si le pusieras cebolla blanca, estuviera demasiado picante. Ok. Tenemos lo que es el plátano macho, que está frito. Y y terminamos con una salsita macha para aportar un poquito. Le puse un poco de chile. No sabía si realmente comías tanto picante. No, pero chef, muchas gracias. Me encanta, me encantó. Es delicioso. Me gusta mucho. Cuéntame un poco de... Evidentemente es como... Digo, volvemos a lo mismo. Yo lo relaciono totalmente con lo que yo hago, que es música, ¿no? Claro. Y a veces cuando hacemos música, ese ratito en el otro podcast decíamos, ¿cuál es tu canción favorita de Big Genius Records, no? Acá te pregunto,
¿cuáles son los platillos que tú has dicho, bro, me volé la barda, este está impresionante, que tú digas, son especialidad totalmente del chef César? Cuéntame, ¿qué platillos son esos? Pues es bien complicado... Nombrarme uno solo, ¿verdad? Nombrar sí. Uno, ¿no? Ok, cinco. Pero algo que te puedo decir es que una vez hice un mole de alpiste. ¿Mole de alpiste? Que me encantó, ¿no? O sea, hicimos un tamal de berenjena. Ok. Berenjena quemada. Y lo bañamos en mole de alpiste. Fue para un menú degustación de un evento. Y estaba espectacular. O sea, lo que pasa es que el alpiste la gente lo familiariza con la comida de los pájaros. De los pájaros, ¿no? Claro. Eso me llevó a mí. Exacto, ¿no? Entonces, el alpiste, pues... Hay dos tipos de alpistes, uno que es compuesto y uno que no es compuesto, ¿no? El compuesto, pues, es ese que trae un químico, que trae nutrientes para el pajarito, ¿no? Ok. Pero ese es dañino para la salud. Para el ser humano. Tienes que escoger un alpiste que sea natural. Y entonces ese mole, pues, te sabe como a trigo. O sea, tiene distintos ingredientes que hacen que te sepa como a trigo. Y yo creo que, pues, a lo mejor no es el mejor, pero me he sentido muy orgulloso de lograr ese balance con ese ingrediente. Ok, creo que a final de cuentas es como que siempre vas experimentando, vas teniendo un crecimiento, ¿no? A final de cuentas en el ámbito en el que te desarrolles. Uh-huh. Y hermano, me parece que eres muy talentoso. Te lo decía, no sé si te acuerdas, pero te lo decía la otra vez que estábamos en mi casa con sonando Tuma a todo lo que daba. Ah, ¿sí? Te decía, me parece un arte demasiado, demasiado importante para supervivencia del ser humano, ¿no? O, evidentemente comer es comer, pero comer rico. Exacto. Es una experiencia distinta. Exacto. Comer en un lugar de alguien que tenga la capacidad de hacerte disfrutar los ingredientes, que a veces ni siquiera sabes qué es. A veces dices, no sé qué es, pero está delicioso. Qué chingón que tener esta degustación. Te agradezco muchísimo, de verdad, el hecho de habernos compartido, de habernos abierto las puertas acá a la gente de Big Genius Records y de tenerte por acá. Cuéntale a la gente cómo definirías tú un poco la experiencia de estar en Concordia junto con el equipo de trabajo, los menús que tú evidentemente con años de trabajo has logrado, la cervecería que está acá, que hace la cerveza. Cuéntale a la gente cómo es la experiencia de venir a Concordia. Explícales un poco para que la gente también pueda darse una vuelta y tomar tu opinión como un, ok, vamos a ir a probar, vamos a ir a ver qué se puede hacer. Cuéntale un poco a la gente cuál es la experiencia que podrían encontrarse en Concordia. Claro que sí. Fíjate que me regreso un poquito nada más para que la gente tenga buen contexto de lo que es venir a comer a Concordia. Hace rato que me mencionabas, ¿no?, que cómo funcionaba, pues, el cerebro de un chef, de un cocinero. Pues te expliqué que, pues, hay una biblioteca de sabores donde tú combinas en tu cabeza más o menos qué te imaginas. Y ya de ahí, pues, partes con una técnica, ¿no? Ok. De todo lo que tú imaginaste, debes de decir, bueno, yo ya sé que esta proteína queda con este mole. Ok, entonces, ¿qué técnica voy a utilizar? ¿Voy a utilizar el horno? ¿Voy a utilizar grasa? ¿Qué es lo que yo voy a utilizar, no? Una vez que sepas qué vas a utilizar, exactamente, ya después de ese proceso, tú ya empieza la parte divertida, que es la que le gusta a toda la gente, que es montar el plato, ¿no? Nosotros nos caracterizamos porque la gente nos dice, ay, se ven bien bonitos los platos. Así. Yo no lo quería destruir, hermano. Se veía impresionante, ¿no? Ese efecto es el que la gente... aquí sacan muchas fotos. Ahorita está muy... Es muy instagramable. Nosotros decimos lo mismo. Siempre buscamos que la experiencia sea instagramable. Exacto. Siempre. ¡Qué cool! Entonces, creo yo que, pues, la experiencia de venir a Concordia parte desde que uno va a hacer una receta, ¿no? Está buenísimo. Por ejemplo, esto. Yo tengo una técnica que me funciona mucho, que es que yo me voy con hambre al mercado. ¡Oh! Bro, ¿sí? ¡Qué buena técnica, hermano! Me vuela la cabeza eso. ¿Sí? ¡Qué buena técnica! Porque nosotros acá siempre decimos que una buena opción para hacer una buena canción es traer el corazón destrozado. Fíjate. Y esto es como eso, exactamente. Uh-huh. ¿Qué hago? Si sé que mi mercado es la gente que quiere comer, ¿qué tengo que tener? Hambre, hermano. Hambre, y así me voy al mercado. ¡Wow!
Exacto. Me voló la cabeza eso. Tú llegas con hambre al mercado y ves ingredientes. Me gusta mucho a mí comprar a las señoras, a las marchantas. ¿A las marchantas? A las marchantas traen mucho producto que de su región, donde es un producto muy natural, no es caro y ayudas a esa comunidad, pues que se esmera desde la madrugada a estar recolectando, ¿no? Entonces, tú ves ingredientes y en tu cabeza empiezas a decir, ay, se me antojaría esto, se me antojaría el otro. Llegas al restaurante, sacas notas, traes ingredientes, empiezas a cocinar. Y si te gusta, pues órale, al cliente le va a gustar. Pero si no te late la idea, pues mejor sí, claro. ¿Para qué, no? Mejor no. Exactamente. Pero ese es el... Y ya de ahí, pues ese yo creo que es el primer pasito de la experiencia de venir para acá, ¿no? Sí, claro. Porque tú como comensal, generalmente vas a un restaurante, pero nunca te pones a pensar qué hay detrás de toda la comida que estás ingiriendo. Sí, tú dices, yo voy a llegar a comer y ahí me van a servir mi comida y ya. Pero hay un proceso gigantesco detrás para que esto funcione y que viene desde, y justo como lo decías, desde dos cosas. Desde la pasión, desde el amor de hacerlo, porque no es lo mismo ir con una persona que dice, ay, sí, ya, como sea, o a decir... A que una persona de verdad le apasione lo que hace y que de verdad diga, bro, yo esto que estoy haciendo para que tú te lo comas, ese es el fondo de mi pasión por esto. Uh-huh. Eso automáticamente hace que wow, que esto funcione de una manera. Hay una cosa que quería preguntarte y es, ¿esto funciona igual que cualquier cosa en la vida? Existen referentes, siempre hay referentes. Uh-huh. Como decías hace ratito, no, nada está, nada podemos inventar ahora mismo. Solo hay que juntar todas nuestras experiencias de la vida. Yo le digo a los artistas mucho el que me dicen, oye, ¿llego con la letra escrita? O, no, ¿qué llevo al estudio? Nada, hermano. Tú trae todo lo que has vivido en 25 años, 30 años. Eso es lo que debes de traer aquí. Entonces, tú como chef, ¿quiénes son los referentes para que el chef César diga, bro, ese man o esa chica son top? Yo sigo su trabajo y me importa y lo sigo desde el punto de aprender. ¿Cuáles son esos referentes? Cuéntame un poco. Fíjate que ahorita mencionaste algo bien interesante con respecto a la creatividad. Hay un chef que admiro mucho. Él menciona que, digo, también concuerdo con su idea. Habrán quienes no, pero yo concuerdo mucho. Él dice que la creatividad no existe, ¿no? En la cocina. Él dice que la creatividad son las experiencias adquiridas durante años para utilizarlas en cierto momento adecuado, cuando lo necesitas, ¿no? Y yo creo que es muy correcto porque el estar cocinando, el estar comiendo, el estar viajando, pues te nutre. Te nutre el cerebro y es cuando empiezas como a juntar ideas, ¿no? Yo cuando empecé en la carrera seguía mucho a un chef que es, yo creo que es el más importante en México. El chef más importante en México. Exacto, ¿no? Hay mucha gente que, como en todo, no hay hate. Uh-huh, hay gente que lo sigue mucho. Pero desde tu experiencia, desde lo que Chef César es como ser humano, cree que esto es lo importante, ¿no? Exacto. ¿Quién es? Él se llama Enrique Olvera. Es un chef que pues tiene una historia muy, muy padre porque él, lo que conocemos ahorita como cocina mexicana contemporánea, él lo trajo a México, ¿no? Entonces, ese tipo... Ok. Él trae a México la cocina mexicana contemporánea. ¿Me estás hablando de qué? Ponme un ejemplo porque acuérdate que yo sé hacer canciones nomás. Yo no sé de este mundo. Ok. ¿Qué vendríamos definiendo como la cocina contemporánea mexicana? Digamos que hace 20 años había muchos restaurantes de cocina española, de cocina italiana. Creo que lo más mexicanizado eran las fondas, ¿no? Los mercados. Ok. Había restaurantes franceses, ¿no? Entonces este chef se le prendió el foco y por eso yo lo admiro mucho. Porque él dijo, ¿por qué en México no hay un restaurante así? Que sea muy estilizado, que sea muy... el servicio sea muy cálido. Ok, ¿no? Entiendo entonces que él lo que dijo fue, sí, sí, muy chido fondas y muy chido todo lo demás, pero
necesito que la cocina mexicana también se pueda ver así. Exacto. Que también la gente pueda disfrutarlo como fancy, como un platillo más gourmet. No sé si estoy utilizando las palabras correctas, hermano, pero es correcto. Porque soy un ignorante en esto, pero no, está correcto, es correcto. Ok. Entonces, él tuvo la idea e inició este proyecto, ¿no? Inició este proyecto y su restaurante, que se llama Puyol en Ciudad de México, pues ya tiene 20 años, tiene un poquito más. Puyol en la Ciudad de México. Exacto. Es un restaurante que en la actualidad pues es ir y echarte una sentada 5,000 pesos. ¿No? Ah, ok. O sea, algo fancy. Ha ido pues evolucionando, pero pues, atrás de eso fue, yo lo que valoro mucho es la idea de él, ¿no? Que de realmente todo lo que hacemos pues tiene demasiada influencia de lo que él empezó a hacer. Okay. ¿No? O sea, esto que tú ahorita probaste probablemente era un platillo que pudo haber estado en uno de sus restaurantes en esos años, ¿no? Okay. Entonces, él hizo eso y yo cuando lo conocí en Oaxaca, pues es como, no sé, no es, te gusta el fútbol. Claro, me encanta, me fascina, ¿no? Me enloquece. O sea, a lo mejor tú eres muy fan de Cristiano Ronaldo. Ajá, ok. Y de repente lo ves que te vas a entrenar a una cancha donde él entrene. No. Y bueno, de repente llega, pues dices, ah, la madre, ¿no? O sea, claro, te impone, te impresiona. Entonces lo conocí, me sacó una foto y fue un momento muy feliz en mi vida porque claro, fue un chef que yo desde que empecé la carrera, pues yo lo admiro mucho, ¿no? Entonces lo conoces y pues dices, no manches, o sea, te vuela la cabeza. Qué experiencia. Exacto, ¿no? Entonces, wow. Tuve la oportunidad de trabajar en uno de sus restaurantes en Oaxaca y me cambió mucho la vida esa experiencia. Porque... Me imagino, hermano, imagínate el hecho de poder estar, a ver, en todos los ámbitos de la vida, sea el ámbito que sea, hay referentes importantes. Imagínate poder estrecharle la mano a tu referente más importante, lo que amas, y haber trabajado con el equipo de trabajo, bajo sus reglas, bajo su influencia, bajo su creatividad, bajo su todo lo que eso conlleva. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Exacto. Sí, está muy padre y más cuando, pues desde años antes, pues estás muy aferrado a querer el poder. Yo dije, si no lo conozco, no hay problema, ¿no? Sí, claro. Pero yo después dije, pues ya, o sea, lo conocí y todo, dije, no, es una super persona y obviamente, pues es un gran referente en México. Wow, ¿no? Yo quiero preguntarle, ahí a la banda, ya los veo a todos muy tranquilos, muy calladitos, comiendo, ¿qué tal? ¿Qué? Solo escucho el crujir de las tostadas. ¿Qué tal con eso? Está buenísimo, ¿sí o qué? Impresionante, lo mismo pensé, muchas gracias. De verdad, agradecemos mucho todas las atenciones, hermano. De verdad que yo muy contento. Yo quería hacer esto, ya teníamos postergándolo un ratito. Sí. Ya estábamos como que con la idea, la mentalidad de que queríamos hacer esto, pero por una u otra razón, sí, ya sea el cumpleaños del David o cualquier cosa que se nos atravesó en el camino. Sí. El Davidcito. Davidcito, ven. Ven. Porque Davidcito también es parte importante de Concordia. Es aquí tenemos al chef. Saluda a la cámara, Davidcito. ¿Cómo estás? Amiguitos, ¿cómo están? Un saludito para todos ustedes. David Guzmán, bartender de Hacienda Concordia. Porque acá, aparte de que funciona con el concepto de la comida y que es deliciosa y toda la onda, también funciona un poco con el concepto de las bebidas, que el David es el máster acá. Es el máster en la barra, el rey de la barra. Se hace lo que se puede, hermano, ya sabes. Muchas gracias, hermano. Gracias por todas las atenciones. Gracias por invitarnos. Porque yo quiero aclarar que estemos acá hoy también es porque Davidcito se lleva muy bien con su equipo de trabajo. Han formado una fraternidad muy linda. Sí. Lo vi, ustedes porque no estuvieron en el cumpleaños del Davidcito, pero lo vimos ahí, una fraternidad muy linda. Y que todo esto funcione es gracias a que nos conectamos en la vida, conocemos gente de pronto y las experiencias nos llevan un poco a esto. Davidcito, cuéntame un poco de las cervezas que estábamos probando, porque acá yo tenía. Ya te la acabas. Pero
ya tenía, pero acá era una obscura y era una clara. Cuéntanos un poquito acerca de eso, de los tipos de cerveza que probamos, porque también la gente tiene que saber que acá es cerveza artesanal, deliciosa. Claro. No puedo yo definir qué tan rica es esta cerveza. Ustedes tienen que venir a probarla, pero cuéntale un poco a la gente cómo funciona desde tu vista de el bartender más guapo de todo Tizayuca. Me halagas, hermano. Te toca premio al rato. Siempre. Ah, pues mira, bueno. Un aspecto importante, como ya dijo el chef aquí en el restaurante Hacienda Concordia, es primordialmente la experiencia. En sabores, en todo sentido. Tú ya lo degustaste, ya lo viste con el platillo del chef. Tarquísimo. Y este es simplemente la punta del iceberg, hermano. Te falta probar todo lo demás. Toda la carta, todos los platillos aquí que se hacen con esmero, con dedicación y siempre con la mira de brindar esa experiencia. Esa experiencia que todos queremos, todos necesitamos y todos buscamos. Y no solamente en la comida. Chef César Sánchez busca mucho brindar la experiencia también hasta en la bebida. ¿Cómo lo hace? Busca siempre estar innovando, busca siempre estar experimentando, como ya te lo dijo, y también busca siempre como que a nosotros, a todo el equipo de trabajo en general, nos apasione lo que hacemos. Nos apasione. O sea, no trabajamos simplemente por el hecho de decir, vengo, trabajo y cumplo. No. Nosotros trabajamos porque nos apasiona lo que hacemos. Hace poco tuvimos una conversación, el chef César y yo, que no sé si te acuerdas, chef, que me dijiste, solamente los que estamos locos nos dedicamos a esto. Eso me lo dijiste. Te lo dije a ti. ¿Por qué? Porque fácilmente podremos estar, y tiene su mérito, y claro, no se hace de mérito de nada, pero... No queremos una de nadie. Exactamente, pero digamos, podríamos estar dedicándonos a otra cosa, podríamos estar tras una computadora, podríamos estar, no sé, elaborando cualquier otra cosa, pero decidimos dedicarnos a una carrera, a una vocación, no solamente magistral y artística, sino que nos lleva y nos incluye y nos inmiscuye en todo un aspecto de nuestra vida. 24-7, hermano. 24-7 porque, Chef César te lo puede decir, cuando no estamos trabajando, estamos pensando, estamos analizando, estamos innovando, y tú lo has visto en mi día a día, que estoy, yo podría hacer una bebida con esto, hermano. Él lo ha visto, que estamos, vamos al tianguis, vamos al mercado, y, hermano, yo podría hacer una bebida con esto, hermano. Claro, porque quiero aclarar que Davidcito y yo somos amigos cercanos, muy cercanos, muy cercanos. Entonces nos vemos constantemente y siempre anda bien loco diciéndome de bebidas que puede hacer y de cosas, y me encanta, eso me encanta. Sí, exactamente, entonces nuestra vocación es una vocación 24-7, es un estilo de vida y sobre todo es algo que nos apasiona y que nos hace pensar que estamos locos, hermano. Nos hace pensar que estamos locos porque hemos estado aquí 12, 13, 14, 15 horas. Acabamos muertos, acabamos rendidísimos, acabamos ya con ganas de nada, ¿eh? Con ganas de tirarnos y decir... De nada, pero bueno, pero con ganas de tirarnos al piso y llorar o por lo menos dormirnos hasta 2 días después. Pero el otro día estamos aquí temprano. ¿Qué nos dice eso? Pues que realmente lo que hacemos lo amamos. Lo amamos y lo hacemos de todo corazón. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando. Me explayé, una disculpa. Volviendo a lo que estábamos hablando. Hermano. Exactamente. Aquí nosotros, y principalmente la ideología de Restaurante Hacienda Concordia, es brindarle la experiencia al comensal. Trufa. Amigos, clientes y comensales. La experiencia va desde el platillo que degustan hasta la bebida que prueban, en todo sentido. Entonces, también nosotros manejamos mucho los estilos de cerveza artesanal. ¿Por qué? Porque buscamos que la gente no solamente venga y pruebe una Corona, venga y pruebe una Victoria, venga y pruebe una Modelo, que tienen su mérito, son muy buenas cervezas. Buenas cervezas, pero también esperamos que tengan su experiencia en cuanto a la cerveza artesanal mexicana, porque eso es lo que nosotros también buscamos promover, el trabajo mexicano artesanal. Desde nuestros platillos, nuestras bebidas, también manejamos lo que son licores artesanales, manejamos whisky artesanal, manejamos licores dulces artesanales. Buscamos que toda esta experiencia sea meramente artesanal mexicana y nosotros darle ese auge, ese impulso a los productores artesanales mexicanos. En este caso, las dos cervezas que probaste, hermano, son producidas aquí mismo en Tizayuca por parte de nuestros amigos de cervecería Pancho Chilaquil. Excelentes Pancho cerveceros, Chilaquil, exactamente. Deliciosa, Por parte de nuestros amigos Pancho Chilaquil, ellos nos han brindado también muchísimo la confianza de decirnos, como te lo contaba el chef, queremos innovar, queremos experimentar. Por eso se llevan también con nosotros y por eso trabajamos también con ellos. Porque ellos también están en constante evolución, en constante crecimiento y también están buscando innovar. De hecho, ahorita, por ejemplo, para octubre, ya pequeño spoiler, vamos a tener unas pequeñas colaboraciones también con Pancho Chilaquil. Vamos a hacer unas cervecitas ellos, muy, muy icónicas de lo que es Día de Muertos, de lo que es Halloween también. Va a haber evento de Día de Muertos. Exactamente, acá, ¿no? Vamos a tener aquí. Y pues ellos también nos van a traer grandes sorpresas, Pancho Chilaquil, aquí para nosotros. Entonces,
estas cervezas van muy ad hoc, muy acorde a nuestro, a nuestra ideología, a nuestra filosofía, a lo que buscamos aquí en Cervecería Concordia. Probaste la cerveza oscura, estilo Porter, es una cerveza de fermentación ale, es decir, es una cerveza de fermentación alta, me parece que tiene 6.2 grados de alcohol, y las tonalidades que alcanzan son tonalidades como a café, grano de cacao, un poquito más... más oscuras, con mucho cuerpo. Chocolatosa, decía mi amigo Miguelón. Exactamente. Y esto se debe a que el grano es más tostado. Es decir, el grano de malta con el que se fabrica se tuesta durante más tiempo. Eso hace que tenga estas tonalidades, estos sabores y esta consistencia. También pudieron probar la cerveza clara. Esta es una cerveza clara de fermentación lager. Es decir, es una cerveza suave, digerible, refrescante y va muy idónea, muy ad hoc. Yo la recomiendo mucho, con maridaje de pescados, cosas picantes también, porque nos limpia mucho el paladar. Y también es muy refrescante. Y no solamente estos dos estilos, sino manejamos otros 4 a 5 estilos, dependiendo la temporada, dependiendo también la época y la estación. Pero siempre vamos de la mano con Cervecería Pancho Chilaquil. Te amo mucho, amigo. Muchas gracias. ¿Me puedes regalar un poquito de esta cerveza? Claro que sí, las que quieras. Te traigo otros 2-3 litros. No, nada más uno más, porque tiene 6.2 grados de alcohol. Tengo y una de 9. Y mi mamá no me deja. Bueno, te la traigo. Muchas gracias, esas, hermano. Te amo. Gracias por todo. Chef, qué gusto que tengas gente tan apasionada por lo que hace. O sea, que claro, esto también tiene que ver desde el capitán del equipo que eres y que tú evidentemente buscas esta gente que diga, güey, yo quiero que estén locos, papi. Necesito que tú en tu cabeza estés pensando, ¿cómo chingados hago para que esto sea una experiencia inolvidable? Me encanta eso. Quiero preguntarte una cosilla que tenía en mi cabeza, que luego de pronto la gente es rara, hermano. La gente es compleja. De pronto los gustos de la gente son difíciles. Exacto. ¿Has tenido algún comensal así con algún gustillo raro, alguna cosa así como que tú digas, ok? Cuéntame alguna experiencia que hayas tenido, porque esto es para los clips del TikTok, ¿eh? Para la gente chismosa que luego le gusta andar escuchando historias macabras. Cuéntanos un poco alguna experiencia que tú hayas tenido mientras yo sigo degustando de este platillo impresionante que me encantó. Gracias. Pues mira, pues yo creo que este es el pan de cada día, ¿no? Muchas veces. Fíjate, te voy a contar, hay algo que yo considero que nosotros como cocineros, como chefs, nos encanta lo que hacemos, amamos el cansancio, amamos esa inestabilidad mental que nos genera esta carrera. De artista, eso es de artista. Exacto. Amamos la inestabilidad emocional que nos genera nuestra propia profesión. Exacto, ¿no? Amamos me da mucha risa un meme que vi en Facebook, ¿no? Uh-huh. Que decía o dedicarte a una profesión donde tienes un salario estable. Solvencia, estabilidad, prestaciones. O vivir en la incertidumbre y en la precariedad, ¿no? De un artista, ¿no? Creo yo que va muy de la mano. Es gracioso, pero a veces es cierto, ¿no? Claro. Hay clientes que a veces, por ejemplo, ¿no? Nosotros como cocineros, yo creo que lo que no nos gusta de nuestra producción, al menos desde mi perspectiva, pues es como cuando como que te quieren modificar los platos, ¿no? O sea, como que esto, quítale el pescado y ponle mejor pulpo, ¿no? Quítale el plátano y mejor quiero mango, ¿no? Sí, o sea, que al final de cuentas se están metiendo con tu obra. Tú lo diseñas de alguna manera y de pronto se meten un poco con tu obra. Exacto, ¿no? Yo creo que ese se vale, lo hacemos si se puede, ¿no? Pero yo creo que ese es como la parte no tan cool. Pero, por ejemplo, había antes un cliente que pedía su aguachile. Es una preparación fría, caldosita, picosa. Y pedía tortillas, ¿no? Y decíamos, órale, qué curioso, ¿no? Porque se hacía sus taquitos, ¿no? Y pues a mí no se me hacía tan lógico porque la tortilla se la hacía aguada por el caldillo, claro, frío, claro, claro. De limón, o sea. Pero al final de cuentas, pues algo que el cliente disfrutaba, ¿no? Entonces me confirmas 100% la teoría de que el cliente tiene la razón, ¿o qué? Pues yo creo que diferimos un poco, pero yo creo que es un 50-50, ¿no? Sí, a veces uno tiene que ceder como artista y a veces también uno tiene que entender como cliente, ¿no? Sí. No...
Hay que estar del lado de la razón, carajo. Sí, exacto. Mira, yo creo que el pelear con un cliente está de más. Creo yo que el cliente no tiene por qué venir y recibir un maltrato. Claro. Pero también creo que es falso, ¿no? Que te manejen como que el cliente tiene la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que es un 50-50. Yo pienso que el cliente tiene la razón en la parte en la que él viene y debe de exigir un buen servicio, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de darle un buen servicio, pero también de aportarle, ¿no? Entonces yo por esa parte digo, mi 50% es que si yo te estoy ofreciendo esto, es con todo el respeto y todo el cariño para ti, ¿no? Claro. Entonces tú como cliente dices, dependiendo cómo lo recibas, pero pues debe ser recíproco la experiencia en el restaurante, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Claro. Habrá gente que no, habrá gente que sí. Habrá gente que difiera, pero anulamos FUNA de una vez. Esto es desde la experiencia personal. Exactamente. Esto no es una regla a rajatabla. Te amo, hermano. Exacto. Muchas gracias. ¿Es una puerta? Ah, y y por ejemplo, algo te iba a decir y se me olvidó, estaba bien chido. Bueno, nosotros, mi esposa y yo, somos mucho de salir a comer, ¿no? Y también nosotros tratamos de no modificar las cosas porque generalmente pues comemos de todo. Pero hay un lugarcito donde nos gusta mucho, donde pedimos mitad de pozole, mitad panza, ¿no? Okay. Mitad menudo. Okay. Y la primera vez que lo hicimos fue porque se nos antojó y la mesera se quedó así como de, ¿cómo? O sea, ¿quién combine? ¿No? ¿Quieren tortillas o quieren tostadas, no? Ok. Y así de, no, pues dame de las dos, ¿no? Gracias, hermano, te amo. Gracias. Somos clientes de ahí desde mucho, nos encanta, y la mesera cuando nos ve llegar dice, ellos quieren su pozo panza. ¿Su pozo panza? ¿No? Ok. Entonces está bien chido porque es pozole y es menudo, y pero es como que la modificación que nosotros hemos hecho cuando salimos a comer, ¿no? Claro. Nos encanta, respetamos mucho su trabajo y son de esos lugares que yo digo, no manches, es que salimos a comer y vamos ahí. Y ellos, ¿no?, en su cabeza saben o intuyen como que dicen, bro, la opinión de este man es importante porque este es chef, ¿o no? Pues no lo saben. No sé si no, la verdad no sé si lo sepan. Es que hay mucha gente. Porque la opinión es distinta. O sea, sí. Si a mí como músico viene un amigo de mi vecino a decirme que mi canción está chida, o sí. Viene, salud, hermano, por el placer de estar acá. Gracias. O viene, no sé, John Mayer a decirme que mi canción está chida, cambia, se multiplica por mil. ¿Ellos sabrán o no sabrán que tú eres un chef importante? O sea, ¿lo sabrán o no lo sabrán? Pues la verdad no lo sé. Me gustaría que nos visitaran, porque así como nos encanta su comida, nos gustaría que probaran la nuestra. ¡Claro! Pero, pues es que yo creo que la gente que más sepa a lo mejor que soy chef o cocinero, pues es la gente que está pendiente en el Instagram, ¿no? Creo que yo que las redes sociales ahorita son una plataforma... Son magia. Muy padre, que no teníamos hace años, ¿no? Sí, son magia. Te hace conectar con un montón de gente y hace que de pronto tus creaciones, lo que tú haces, se comparta más rápido por todo el puto mundo. O sea, no hay límites para esto, ¿no? Exacto. Quisiera también preguntarte que a final de cuentas, ¿tú crees que esta arte que tú haces demuestras lo que es César como ser humano? ¿Tú lo demuestras en cada platillo, en cada... ¿Qué es cocinar para ti? Cuéntame. ¿Qué es lo que tú crees que podría definir lo que tú cocinas? ¿Qué sentimiento quisieras transmitir a partir de lo que tú haces como tu arte? Yo creo que es el sentimiento de unir en la mesa, ¿no? Nos ha tocado clientes que vienen enojados, ¿no? Y siempre el pretexto es, vamos a arreglar las cosas, vamos a comer. ¡Claro! ¿No? Vamos a salir. La apliqué muchas veces. ¿Ustedes saben quiénes son? La apliqué con ustedes muchas veces. ¿No? Entonces, ese sentimiento de unir es el que a mí me motiva, ¿no? Porque nosotros también hacemos muchas colaboraciones, ¿no? Es como la música, ¿no? Claro. Se ha dado mucho de que haces el crossover de a tal persona le invito a cocinar y generamos un platillo, generamos un menú. Y eso lo hago porque me gusta que la gente pruebe cosas distintas a las que hacemos.
y de nuestro lado aprender. Claro. ¿No? Entonces yo traigo un chef de afueras y lo meto a la cocina a hacer su arte, y mis cocineros aprenden, los meseros aprenden, todos aprendemos, y el cliente pues recibe un platillo que nunca más va a volver a probar hasta que vaya al restaurante del otro chef, ¿no? De lejos, donde esté. Exacto. ¿No? Claro. Entonces, pues eso antes no era posible, porque antes decía tú invitabas a alguien y decía, ¿y por qué me estás invitando, no? O sea, ¿por qué? No, y de por sí entrar en el hecho de que, ¿cómo tú conoces ahorita sin viajar hasta, no sé, Oaxaca, Yucatán, no sé, de cualquier lado? ¿Cómo lo conoces hoy a través de redes? Hermano, vi tu trabajo, quisieras venir, quisieras que yo fuera. Eso, las redes nos une, y qué bonito que se pueda utilizar para todo este tipo de arte que a final de cuentas, en un arte tan noble como es la cocina, la hora de comer, sentarte y compartir los alimentos con tu gente, con tu familia, porque no comes con cualquier persona, te sientas a comer con la gente que sientes tu lugar seguro, y tú ser parte de esa experiencia, ser parte de ese espacio, ser parte de esa de ese momento, seguramente es algo muy llenador para ti, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque nosotros ahorita pues yo he visto mucho que la gente no le gusta convivir. O sea, tú llegas al restaurante, sea este o no sea este, pero tú buscas una mesa alejada, ¿no? Sí. Hay restaurantes que me gustan mucho porque tienen una mesa comunal. Ah, ok. Esto que quiere decir que tú llegas y te sientas y no importa que tengas una persona al lado. O sea, solo hay una mesa. Y ya. Lo que te tocó. Y está muy chido porque de repente empiezan a sacar que los mezcalitos, que las cervecitas, claro, los traguitos. Y ya cuando ves, ya la gente ya está platicando. Ya está conociendo entre ellos. Sí, ya está interactuando. Y empieza esa magia de que para mí el sentimiento pues, es unir a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una pedida de mano, ¿no? Wow. Que para el cliente pues, es muy importante, que ese día tiene que salir todo perfecto. Todo perfecto. ¿No? O sea, no puede haber margen de error. Aquí en el restaurante pues tratamos de que no haya margen de error, ¿no? En la cocina siempre va a haber una probabilidad de que algo falle, ¿no? Pero porque son tantos agentes que están en diferentes momentos y categorías y procesos, que puede algo fallar, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero regresando a la pregunta que me hiciste, pues para mí el sentimiento más bonito es unir a la gente. Wow. Que le guste, que se vayan y digan, órale, estuvo chido, nunca había probado algo así. La próxima vez voy a traer a... Ahora quiero traer a mi mamá, a mi novia, a mi esposa, ¿no? A mi amante, claro. A veces llega a pasar, ¿no? Sí. Entonces, que vienen tres veces con diferente, ¿no? No vamos a decir nombres, pero ustedes saben quiénes son. Exacto. No, entonces eso está muy chido, ¿no? Qué chingón, hermano, de verdad. Te agradezco mucho la experiencia, te agradezco mucho las atenciones, agradezco mucho al equipo de Concordia que nos atendieron impresionante. Me voy muy contento, me voy con mucha información nueva para mí de cómo funciona. Me gustaría, si me lo permites tú, me lo permite el equipo de Concordia, me gustaría seguir en algún momento colaborando. Seguramente podríamos hacer cosas bien chidas. Claro. El lugar está impresionante. Invita a la gente a que venga, a que pueda venir a Concordia. Cuéntales un poco... Hazles un poco una invitación para que funcione de una manera que ellos sepan que pueden venir acá a hacer cualquier cosa que se les ocurra, boda, pedida de mano, cita con la amante, citas de Tinder, lo que tú quieras, hermano. Cuéntale a la gente eso, cuéntale. Claro. Bueno, nosotros estamos ubicados en Circuito Pirules, número 1, en la colonia del Cid, Tizayuca, Hidalgo. Y aquí en el Instagram... puede ser el WhatsApp, puede ser el Instagram, pueden hacer sus reservaciones, ¿no? Si quieren alguna cita privada con su pareja, si quieren una reunión familiar, manejamos reuniones hasta 50 personas nada más. No nos arriesgamos a más gente por el tema de que es muy detallado el servicio. La atención. Ajá. Entonces, es muy detallado y preferimos tener solo 50 personas que se vayan bien atendidas a 100 personas donde haya uno que otro fallo que desbalance el servicio.
¿no? Y que las personas no sientan esa atención que ustedes quieren brindarle, ¿no? Exactamente. Okay. Para la fecha que salga este video no lo sé, pero el 25 de octubre tenemos nuestra cena de Entre Humo y Recuerdos. Entre Humo y Recuerdos es el concepto. Uh-huh. Es una cena muy padre de Día de Muertos. La hacemos cada año. Esta es la cuarta edición. Y también me gusta traer amigos de diferentes partes del país y también del estado de Hidalgo para generar un menú construido a base de platillos que al chef le recuerden un ser querido que hayan perdido. ¡Wow! ¡Qué ¿no? cosa, hermano! Entonces, pues es una cena que a la gente le encanta, se pone muy nostálgico, hay velas, hay música. Yo toqué aquí una vez en un evento de muertos. Sí, hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. ¿No? En ese tiempo aún no generábamos ese concepto, pero creo yo que ya es un concepto muy original que no es replicable, ¿no? Hasta ahorita no lo he visto. Y la gente se la pasa muy chido, ponemos una barra en medio, invito también a un bartender de fuera, ¿no? Para que venga y haga unos cócteles especiales con ingredientes de esta temporada. Y en esta ocasión pues va a estar Pancho Chilaquil, que va a hacer unas cervezas también estacionales. Y pues si quieren saber más detalles, pues síganos en redes sociales, que es el Instagram, que estamos como Restaurante Hacienda Concordia. Y ahí es donde estamos subiendo historias, los menús, el currículum de los chefs que van a venir, ¿no? Se pone muy, muy padre, muy, muy padre. Esperamos que puedan venir. Ojalá que la vida nos permita poder venir. Hermano, te agradezco muchísimo las atenciones. El platillo estuvo delicioso, no puedo describirlo. El equipo seguramente por allá los veo que también están. ¿Cómo les va con el platillo? ¿Qué tal? Ya, delicioso, delicioso. Ya, no quedó nada. No quedó nada. De verdad. Muy recomendable. Aquí todo el equipo de Big Genius. Lástima que este platillo es especial para Big Genius, no lo van a poder probar, pero seguramente todos los platillos que prepara el chef son impresionantes. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora saben un poquito más de la cultura culinaria que el chef nos ha brindado con su sabiduría y con su trayectoria a lo largo de los años. Nosotros somos Big Genius Records, estamos muy contentos. Es la primera vez que estamos haciendo esto con artistas que son de diferente ramo que es la música. Muy agradecidos y pues nada, ya saben, Restaurante Hacienda Concordia, aquí estamos, ya les dio la dirección que va a aparecer aquí abajo también, va a aparecer la dirección para que puedan, y el número de WhatsApp para que puedan hacer sus reservaciones. 25 de octubre me decías. 25 de octubre. 25 de octubre. Nuestro último festividad del año. La última festividad del año. Digo, iniciando el siguiente año empezamos igual con más eventos, ¿no? Que empieza 14 de febrero. Claro. Fíjate que hicimos una colaboración muy padre hace 2 años, me parece, que fue con unos chefs de Pachuca, que yo estaba buscando una pareja, ¿no? Una pareja de chefs, okay. ¿No? Para darle contexto a la festividad. Claro. ¿No? Y hicieron un menú afrodisíaco, ¿no? Entonces. Se puso loco, pero esa fue la idea, a la gente le encantó y así todo el año estábamos planeando, o sea, no paramos las neuronas de cómo sorprender a la gente y cómo, pues que digan, aquí hay una buena propuesta. Y lo que me encanta es eso, que hay un concepto detrás y eso a final de cuentas siempre hace una experiencia completa. Es un concepto, recuerden, 25 de octubre, Entre Humo y Recuerdos, uh-huh. Que me parece un eslogan impresionante. Seguramente, como lo escuchan ya los chefs que vayan a venir o la gente que vaya a venir, tiene la consigna de que hagan un platillo que les recuerde a sus seres que ya no están, que trascendieron en el camino. Y seguramente va a ser una experiencia impresionante. 100% recomendado por mí, por toda la gente de Big Genius Records que están acá muy contentos de probar el platillo. Chef, muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Te agradezco mucho. Nosotros somos Big Genius Records, los queremos mucho. Esta vez se trató de comida y no de música, pero qué rico nos la pasamos. Muchas gracias a Pancho Chilaquil también, a Hacienda Concordia. Los queremos mucho. Nosotros nos vamos. Gracias por todo. Despedimos con el equipo que está allá atrás. Nos vemos. Los queremos mucho. Adiós. Big Genius Records y Hacienda Concordia. ¿Cómo te andas, pedo?